la aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos... El rostro de la muerte. Es un ser aureolado de misterio, de terror y sobre todo de desconocimiento. Pero fíjense, amigos de la aventura de la vida, que cuando yo vi el primer tiburón, vi también por primera vez un país fascinante, en el cual viví algunas aventuras que les contaré más adelante, Arabia Saudí. Arabia Saudí en la época en que prácticamente no había ido allí ningún grupo europeo, en la época legendaria del rey Saud, de aquel gigante de 2 metros que había heredado el trono del llamado leopardo del desierto, el creador de la dinastía saudí. Yo creo que debe de hacer, pues, los 10 años o algo por el estilo, cuando realicé aquel viaje formando parte de una misión española, una misión que estaba presidida por el entonces ministro de Asuntos Exteriores y que yo formaba parte de aquel grupo para transportar una pareja de halcones que eran un regalo del Estado español al legendario rey de la Arabia Saudita. Se fue la misión diplomática, de la que guardo tan buen recuerdo, en una de mis primeras grandes aventuras viajeras, y por decisión especialísima del rey Saud, yo me quedé en Arabia como invitado de la corte saudí. Viví allí, pues yo diría que algunos de los más fascinantes capítulos de mi vida, pero uno de ellos fue el que voy a tratar de relatarles en relación con el más poderoso de los matadores que viven en nuestro planeta, el famoso tiburón del Mar Rojo. Desde Riad, que es la capital de la Arabia Saudí y que está en el corazón de la península arábiga, me desplacé en avión hasta la ciudad de Jeddah, que actualmente es la ciudad diplomática de Arabia. Allí está todo el cuerpo diplomático acreditado y en aquel entonces había ya efectivamente un embajador español. Jeddah es una ciudad portuaria, del Mar Rojo, de ese mar fascinante donde están los atolones más fabulosos de coral, donde están algunas de las islas coralinas y de los bajíos coralinos más importantes del mundo. Recuerdo que una mañana, muy pronto, la temperatura en Jeddah es tórrida, es una ciudad en pleno desierto, besada por un mar hirviente, yo me dirigí a la calle de los comercios, al zoco, donde me había dicho el director de un hotel italiano que podría seguramente encontrar, ya por aquel entonces, una máscara, un visor submarino y unas aletas. Estaba la música del zoco árabe, el gentío, todos esos factores que tienen los países del Oriente Medio, sobre todo la remota Arabia, que me hacían pensar a mí en Sinbad, en marino, en las grandes aventuras marineras de los árabes, siempre por mares cálidos, eso sí, movidos por los monzones, por los alisios, desde la India hasta el Mar Rojo, el Índico y el Mar Rojo concretamente fueron los mares de su dominio, después el Mediterráneo bajo la bandera de los turcos.
Equipado con mi visor, equipado con mis aletas, me fui a la orilla del mar. Llegué allí ya hacia las 10:30 de la mañana. Yo les aseguro que en el mes de mayo que ocurría este hecho, la temperatura en el desierto era verdaderamente apabullante, tremenda. Andaba yo en Arabia vestido como un árabe. Me había comprado las prendas flotantes y maravillosas que llevan los árabes para vivir en el desierto, que creo que son las únicas prendas prácticas. Y había asimilado muy rápidamente su manera de ser y de estar. Siempre he sido un admirador de las costumbres árabes en muchos aspectos. Entonces iba yo bajo el sol, me quité el albornoz, me quité esa especie de cofia blanca que lleva el saudí, sujeta por un cuadrado de tejido material, y me encontré en traje de baño, bajo un sol en el que no hubiera podido resistir, yo creo que ni siquiera un cuarto de hora, porque aquello era plomo derretido que venía del cielo. Es en ese momento canicular en el desierto en el que hay una vibración en la atmósfera que prácticamente no se puede apreciar un objeto que esté a más de 250 metros. El sol, en medio de la canícula, de esa reverberación, de ese polvo de calor, se le ve como un enorme plato de loza. Parece mentira que una cosa tan poco llamativa, que no es roja, ni siquiera amarilla, pueda calentar tanto. Entonces, cuando de pronto, equipado con aquel visor de origen italiano, como las aletas, me metí en las aguas tibias del Mar Rojo, descubrí otro continente. Entré en el paraíso del coral. Entré en una barrera coralina que separaba aquella zona de la playa del Mar Rojo, propiamente dicho, y en la que todo era quietud, transparencia. Aquello estaba lleno perfectamente de las criaturas más asombrosas y maravillosas. Sin mucho trabajo, pude ver rápidamente, por ejemplo, los peces anémona, esos peces llamados también peces clon, que tienen rayas rojas y rayas blancas y que viven entre los tentáculos venenosos de la anémona sin que la anémona les haga daño, en una extraña simbiosis. Vi también muy pronto al pez desparasitador, ese pez que se permite meterse dentro de la boca de terribles depredadores como son los meros de los mares tropicales para librársela de parásitos, librársela de suciedades. Empecé a ver todas esas cosas que yo en los libros había ido recopilando a lo largo de años de lectura y que de pronto, en medio de una temperatura perfecta, sin ninguna clase de trabajo, porque yo flotaba sobre las aguas tibias del mar, moviéndose como ancestralmente debieron moverse nuestros antepasados en los mares cálidos y genesíacos de la tierra, iba yo avanzando con la cabeza por delante y las plantas de los pies por detrás, que es la manera clásica como se mueven, la manera clásica de locomoción de los vertebrados superiores. Iba viendo los peces ángel, los peces mariposa, me iba enterando de que en aquel fascinante mundo del coral todo era pluscuamperfecto. Vi aquellos fantásticos prodigios de color, que son los peces ballesta o ballesteros, que cada especie está pintada por unos colores tan vivos que hay uno que se llama incluso el pez Picasso. ¿Por qué son tan bonitos estos peces?, me preguntaba yo. Ya sabía yo por aquel entonces que era una respuesta a la territorialidad, que cada pez es distinto y perfectamente llamativo para actuar como una bandera viviente, como un semáforo vivo y palpitante, para que los peces de su especie le puedan reconocer y distinguir de los otros peces en un universo de luz, en un universo donde se ve perfectamente a 30 metros de distancia, para que los peces de su especie sepan que tienen que defender su territorio concretamente contra sus propios congéneres, no contra peces invasores que comen otras cosas, copulan con otras hembras y realmente no son competidores. Iba yo sumido en estas cosas e iba navegando ya por las calles, por las plazas, por las glorietas de la ciudad sumergida del coral. Quizá convenga que les cuente algo sobre el más apasionante de los mundos, el mundo del coral. Ustedes saben, y sobre todo mis queridos seguidores, los niños y los estudiantes, que el coral es un pólipo, es un invertebrado minúsculo que en algunos mares de la Tierra, a una determinada profundidad y en unos mares batidos y claros, da lugar a gigantescas colonias. Colonias que, segregando un esqueleto calcáreo,
dan lugar a auténticas cordilleras. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que la Gran Barrera Coralina de Australia es más grande que cualquier sistema o casi equiparable montañoso terrestre? Y saben, desde luego, que el hombre nunca ha hecho nada ni hará nada en lo que se refiere a construir que tenga el tamaño y la magnitud de una barrera coralina. Pues estaba yo en el mundo del coral, navegando, como les digo, en ese universo iridiscente, azulado, silencioso, viendo los distintos peces multicolores, peces ángeles, peces mariposa, peces ballesteros, peces anémona, vi incluso al pez loro, ese pez que está como cubierto de unas plumas multicolores y que se queda muy quieto para atraer la atención de los depredadores, ese pez que, de no haber sabido que ocultaba entre sus plumas multicolores aguijones mortales, de haber ido yo a cogerle con mis manos, me hubiera producido la muerte con su veneno activo en muy poco tiempo. Todo esto puede darse cita en el mar del coral, porque el coral, aparte de constituir un ecosistema cerrado, como un bosque, por ejemplo, en medio de una estepa, donde los animales que viven allí encuentran protección, es también un alimento para muchos animales. Hay peces comedores de coral, hay estrellas de mar comedoras de coral, hay gusanos gigantescos comedores de coral. El coral es casa, pero es una casa que se come, es una casa nutritiva, y todo esto naturalmente da lugar al más rico ecosistema terrestre. En el mar del coral es donde por unidad de superficie hay más vida que en toda la Tierra. Hay más vida que en una selva tropical, hay más vida que en una sabana. En el mar del coral serán las condiciones óptimas para la vida. Resultaba verdaderamente agradable y excitante avanzar por aquellas estrechas callejuelas vivientes. Y de esta manera, poco a poco, lentamente, me fui acercando a la Gran Barrera, donde se termina el mundo del coral, que constituye esa especie de cordilleras alargadas y que separan los mares interiores de los mares exteriores. Llegué, casi sin darme cuenta, pasando por una estrecha callejuela viviente y palpitante coralina, rodeado de peces que en un mar donde nunca se había empleado la caza submarina venían a verme por curiosidad y casi tocaban el ojo único, el ojo de cíclope de mi visor. Llegué a asomarme en la barrera coralina que se desplomó ante mí, en un azul profundísimo, hacia el fondo de muchos cientos de brazas del Mar Rojo. Me quedé atónito. Casi tengo una sensación de vértigo, a pesar de que soy montañero y jamás me han producido vértigo los grandes abismos. Moví las manos como para no hundirme y de pronto me di cuenta y pensé que nunca me podría hundir, que yo flotaba como un pez simplemente porque la densidad de mi cuerpo estaba a unos niveles que está perfectamente mantenida por las aguas del mar. Vi que rondando en torno a las salidas de la ciudad del coral había una serie de peces depredadores. Vi pasar un gamero tropical mirándome con su ojo de cristal, con su ojo estático, quizá maligno, esperando que por aquella callejuela saliera alguno de los muchos peces habitantes de coral para caer sobre él. Pero lo que yo en aquel momento no pensé, ni siquiera imaginé, es que en torno precisamente a las salidas, a las entradas, a la encrucijada que separa la ciudadela del coral, protegida por todas esas afractuosidades de densidad rocosa, pero de entidad animal, están los grandes tiburones. Los grandes tiburones rondan eternamente en la salida y en la entrada de la catedral coralina para lanzarse como flechas sobre el que entra o sale en esa fortaleza. Yo, en aquel momento, como les digo, ganado por las maravillosas sensaciones de la buena temperatura, de la flotabilidad, del pensar en el mar, metido dentro del organismo del mar, estaba totalmente olvidado del tiburón. Y de pronto, algo que venía de abajo, algo que venía de aquel abismo azulado, un abismo que no era hostil, un abismo que casi le llamaba uno, un abismo cuya graduación de luz
era tan extraordinaria que podía darse la sensación de que estaba hecho a los niveles humanos, mucho más que esos abismos vacíos de las montañas y de las grandes cordilleras. De pronto, como les digo, vi un cuerpo redondeado que avanzaba directamente hacia mí. Cuando comencé a ver aquel volumen, aquella masa que era azulada por encima y blanca por debajo, y que en cierto modo me recordaba una máscara de los pueblos primitivos, vi que se iba agrandando por momentos, lo cual parecía indicarme que venía a gran velocidad. Pero yo no podía identificar una especie de cuerpo oblongo, discoidal, parecido a un platillo volante, pero con una especie de cresta única, una aleta cuyo perfil cortante salía sobre su cabeza y dos aletas laterales que en oblicuo se dirigían hacia abajo. Aquellas tres líneas que se destacaban perfectamente con su negrura sobre el azul claro que rodeaba al monstruo a medida que iba ascendiendo hacia mí, aquellas dos, diríamos que sinuosidades, que eran las entradas de sus fosas natales, nasales, de pronto me hicieron comprender que lo que hacia mí venía era un tiburón. Era el matador marino. Yo estaba a la entrada justa de la callejuela del mar. Creo que no había avanzado ni siquiera 2 metros hacia el mar abierto. Y la reacción que tuve ante la aparición de aquel monstruo, de aquello que se iba agrandando, que tenía unas dimensiones enormes que visto de frente podría perfectamente tener el 1,50 m, digamos que de anchura, de diámetro, me produjo una sensación tan fantástica, tan tremenda, tan ancestral y tan vieja de miedo y de terror, que me quedé absolutamente paralizado. Yo creo que se me paralizó hasta el corazón. Desde luego dejé de respirar. No movía nada. Las aletas no podía moverlas. Yo no sé lo que pasaba dentro de mí. Pero mientras aquella máquina monstruosa, que algo dentro de lo más profundo de mis neuronas me decía que podía ser el final, yo estaba quieto. No me movía. No hacía más que mirar a través de mi ojo único hacia lo que venía hacia mí. Algo me dijo muy lejos en la historia de la vida. Algo me dijo muy lejos en la noche de mis tiempos que lo que venía hacia mí era el rostro de la muerte. Y aquí es donde querría yo que lo que es una anécdota que nunca podré olvidar, porque seguramente se ha grabado ya en lo más sutil de algunas de mis más viejas neuronas, se transformara en una enseñanza, que sacáramos una moraleja didáctica también a esta aventura mía que me hizo pasar tanto miedo. Una moraleja didáctica porque yo creo firmemente y estoy convencido de que lo único que al hombre le ennoblece y le engrandece es aprender y saber y transmitir la cultura. Y que lo único que el hombre tiene obligación de hacer, si puede, es transmitir cultura. Y que lo único que al hombre le envilece es manejar y propagar tópicos, mentiras o mitos que no ha llegado nunca a demostrarse a sí mismo. Entonces, en mi línea de enemigo de los mitos, en mi línea de incrédulo de fantaseadores, voy a sacar, diríamos que una moraleja científica, ya que no filosófica, de este encuentro mío con el tiburón. Fíjense ustedes, queridos amigos de la aventura de la vida, lo que a mí me pasó. ¿Se acuerdan? Ante aquella cabezota que lanzaba hacia mí, que yo casi identifiqué de una manera ancestral, espontáneamente, sin pensarlo, y por consiguiente, siguiendo casi con seguridad un mandato inapelable de mis genes, es decir, una conducta genética que quizás había forjado hace 50, 60 o 200 millones de años, cuando éramos todavía criaturas marinas, yo me quedé quieto, inmóvil, sin palpitar casi mi corazón, sin respirar. Después me he enterado
de que lo único que se puede y se debe hacer ante el ataque de un tiburón presunto matador de hombres es no moverse, quedarse quieto, no respirar, no oler, no crear ondas en el agua, no echar olor, hacer exactamente lo que mis genes, lo que mi conducta de especie heredada de mis antepasados desde el principio de la vida me dictó en aquel momento que debía hacer: quedarme quieto, pararse incluso los mecanismos de mi cerebro que me hubieran permitido pensar. No pude reaccionar porque ni siquiera pensaba. Esto llegarán a comprenderlo muy bien cuando yo les explique cómo funciona la más perfecta máquina de matar que se ha creado. Cómo se mueve en el mar el único y auténtico matador de hombres contra el que prácticamente no se puede hacer nada cuando se pone en marcha la poderosa máquina de sus sentidos. Y digo sentidos porque, siendo el tiburón un animal viejísimo en la historia de la vida, sin embargo, está dotado de un equipo de información, es decir, de unos órganos de los sentidos que le permiten recibir unos datos prácticamente infalibles. Les voy a contar, o a tratar de contarles, cómo funciona ese aparato informador de los tiburones. Un tiburón, como por ejemplo el que vino hacia mí, está navegando tranquilamente en ese mar tibio, tropical, a una determinada profundidad y a una determinada distancia del edificio coralino. A lo largo de todo el cuerpo de ese tiburón hay una línea que precisamente llaman los científicos y los ictiólogos la línea lateral. Es una línea que va desde las aberturas branquiales del cuello hasta el extremo de la cola, con una enorme sensibilidad para recoger las vibraciones de las ondas acuáticas. Es decir, cuando un movimiento de una criatura mueve el agua, ese movimiento, que se transmite naturalmente en ondas, que son moléculas que se empujan las unas a las otras, llega a la línea lateral del tiburón y le informa de que a una distancia determinada hay algo que está moviendo el agua desusadamente. Todo parece indicar que esa línea lateral al tiburón le puede dar datos, incluso de la especificidad o identidad del ser que mueve el agua, y también de lo que está haciendo en ese momento. Es decir, mi tiburón estaba nadando tranquilamente en su eterna ronda de vigilancia en la ciudadela de donde entra y sale la carne de cada día, la presa a la que hay que matar. Y el tiburón percibió en su línea lateral los movimientos que hacían mis aletas natatorias. Este es el primer órgano de información del tiburón. Automáticamente, como si fuera una máquina, el tiburón se dirige exactamente hacia el lugar donde está ubicado el emisor de turbulencias dentro de la monotonía de las ondas marinas. Y cuando se va acercando hacia allí, entra a funcionar otro órgano de información, el olfato. Cualquier molécula que esté disuelta en el agua y que se vaya alejando del cuerpo de la presa, sobre todo si va a favor de corriente, es capaz de conducir directamente al tiburón hacia el emisor de ese olor. Pero lo más extraordinario del caso es que el tiburón, como cualquier ser dotado de olfato, como un perro o un hombre que identifica el perfume de su novia, puede identificar perfectamente a la especie que huele así. Es decir, el tiburón se sirve primero de las ondas emitidas por los movimientos de la presunta presa, después del olor de la presa. Y finalmente, no olviden una cosa: el tiburón venía de abajo a arriba, y lo primero que ve el tiburón, que no es corto de vista, como dicen, es la silueta perfectamente perfilada de ese cuerpo que ha emitido ondas y que ha emitido olor, recortada en el techo del mar, que, como saben muy bien todos los submarinistas, se ve con una claridad meridiana y nítida, como podríamos decir fotográficamente, en contraluz. Pero funcionando las ondas, funcionando el olfato, funcionando todos estos elementos y la vista, todavía le queda al tiburón otro elemento de información,
Ese elemento de información es el gusto. Pero lo extraordinario del tiburón es que su sentido del gusto está repartido en toda la superficie de su cuerpo. De ahí vienen esas pasadas que dan los tiburones a la presunta presa para informarse epitelialmente de a lo que sabe esa presa. Precisamente, contando con todos estos datos que he podido recoger en experiencias vividas en muchos mares de tiburones, hablando con especialistas en la conducta del tiburón y leyendo libros sobre el tiburón, puedo reconstruir el clásico ataque de los tiburones, que es el ataque de los tiburones al pescador que practica la pesca submarina en los mares de tiburones. Supongan ustedes que en lugar de estar yo simplemente mirando a los peces, y en lugar de haberme quedado quieto, inmóvil, sin respirar, sin pensar, en el momento en que el tiburón viene hacia mí, soy yo un pescador y estoy en el mar, a la puerta de la ciudadela del coral. Lanzo un arpón y atravieso un mero. El mero se mueve, crea ondas y turbulencias que llegan hasta la línea lateral del tiburón. El tiburón rápidamente avanza hacia ese sitio donde se están produciendo unas ondas tentadoras, que él conoce muy bien, las ondas que produce un pez agonizando. Cuando va en ese camino, además, su olfato, que ha recibido las moléculas de la sangre del pez, que en ese momento está desensartando el pescador submarino, le confirma que aquello es una presa. Y cuando está ya avanzando como un bólido hacia arriba, a 10 metros de la presa, y sus ojos le permiten verla, perfilada sobre la superficie del mar, mejor dicho, bajo el techo del mar, de pronto la vista le dice: esto se mueve como un mero, huele a mero, pero no es un mero, es un hombre. Es un ser con el que generalmente el tiburón no ha tenido nunca ninguna relación. Ha podido ver inmersionistas, ha podido ver prospectores marinos, y eso seguramente para el tiburón es algo que le puede llevar a la prudencia. Entonces el tiburón necesita confirmar qué clase de criatura es aquella que se mueve como un mero herido, que huele a sangre de mero, pero que no tiene la forma de un mero. Entonces comienza lo que los náufragos y quienes han sido atacados por tiburones describen como la ronda de la muerte. El tiburón empieza a describir círculos en torno a eso que le atrae como una presa, que se mueve como presa, que huele a presa, pero que no tiene forma de presa. Y de pronto, inesperadamente para informarse, se lanza como un ciclón sobre el pescador, le arranca la piel con sus escamas dérmicas, que son como la lija, porque su piel, que alberga células gustativas cubiertas de moco, le va a decir el tiburón a lo que sabe aquello. Y cuando un tiburón ha arrastrado su piel sobre el cuerpo de un hombre, sus células gustativas le dicen que aquello tiene sangre dulce, caliente y que posiblemente tiene buen gusto. Lo que pasa después, casi nadie lo ha podido contar. Cuando el tiburón tigre se perdió en el cristalino mar del coral, cuando la vida volvió a mis venas, cuando mi cerebro pudo comenzar a pensar, me retiré cautamente por el interior del callejón de la ciudad del coral. Pasé sobre los peces clon, pasé sobre los peces mariposa, fui ganando lentamente a la playa. Cuando me puse de pie con el agua hasta la rodilla, prácticamente me costó un trabajo tan terrible como si llevara sacos de arena sobre mis espaldas. Creo que me arrastré hasta que llegué a la playa bendita, la tierra firme, la arena coralina suave y caliente, y el sol de plomo, aunque fuera el sol del desierto, cayendo finalmente sobre mis espaldas. Pensando en mi aventura con el tiburón, pensando en mis reacciones ancestrales, pensando en la suerte que tuve, me gustaría dirigir un mensaje ahora a quienes puedan ir a mares de tiburones. No practiquen ustedes la pesca submarina en mares de tiburones. Y si la practican, cuelguen siempre los peces en una boya muy alejada de sus cuerpos. Porque es cierto que los tiburones normalmente no atacan al hombre. Pero también es verdad que nunca se sabe qué tiburón, ni en qué lugar, ni en qué circunstancia se va a comer
a un nadador. La aventura de la vida. Una producción de Radio Nacional de España con efectos especiales de Carlos Machado. Montaje musical, Eugenio Borrego. Control de sonido, José Soria. Realización, Herminio Verdú.